Está abierto. Sí. Pasa. Verá, yo venía... Adelante. Venía... Pero por favor, pase. Pase, no se quede ahí. Porque este es el 43, ¿no? El apartamento 43. Sí, aquí es. No estaba salida. Como tardaba... Disculpe, no debí oír. Bueno, le diré, no oigo muy bien de este. Venía por lo del anuncio. Pero pase. Pase y cierre la puerta. Porque es aquí lo del anuncio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por un momento pensé que... Acérquese, venga. Acérquese y póngase cómoda. ¿Ya? Quiero decir, que se siente. Yo soy Eva. Era hoy, ¿no? Estaba esperándola. Creo que me retrasé un poco. No importa, no se preocupe. ¿Usted es Ada? Sí, en efecto. Promotor, propietario y principal cliente de la agencia de contactos Adán y Eva. En el anuncio ponía que era usted casado. Por la iglesia. No estará su esposa. No, mi mujer es aragonesa. Bueno, quiero decir que vive en el pueblo con su madre. Me corta mucho, ¿sabe? ¿El qué? Eso, su mujer, que estuviera por aquí, por la casa. No se preocupe. Oiga, ¿ese árbol es precioso? Sí. ¿No se ven ya árboles así? Pues no, ya veremos si con la obra no se desgracia. ¿Qué obra? ¿No ve? Pues la verdad, no mucho. Sobre su cabeza. Oiga, ¿estamos seguros? Sí, sí, no se preocupe. Es en la casa de al lado. Pero esto está apuntalado. Cuando comenzaron la demolición, se abrieron unas grietas, ¿ve? Pero no es nada. ¿Estás seguro de que la casa que están demoliendo es la de al lado? Fue un error de cálculo. Calcularon mal. Muy mal, por lo que se ve. Ya sabe eso que hacen ahora para tirar las casas. Eso de la explosión controlada. Pues por lo visto no controlaron. Sí, se le fue la mano. Vamos, un poco más y le dejan a la intemperie. Pues sí. ¿Y usted es culto y educado? ¿Perdón? En el anuncio ponía que era usted culto y educado. Hice hasta segundo de filosofía en la Complutense. Pero ¿es usted educado? La verdad es que dicho así, cara a cara, pero vamos, lo soy. En fin, a mí no es que me guste promocionarme, pero ya sabe, hay que dar una imagen. Cosas de la publicidad. Pues mire, no es por hacerlo feo, pero un caballero educado se pone en pie cuando llega una señora. ¡Oh, santo cielo! Perdón, claro, imperdonable. Perdone que no me haya disculpado antes, pero es que, verá, estoy indispuesto. ¿Indispuesto? No es nada grave, ¿eh? Nada que impida, nada por lo que no pueda, vamos, que no quisiera preocupar. Pues, ¿qué quiere que le diga? Me preocupa. Verá, lo que pasa es que tengo ciertas dificultades para andar. Pero ya le digo, solo para andar. Todo lo demás está en orden. Pues no contaba con una cosa así. Oiga, aquí no se ve ni torta. ¿No podría dar la luz? Bueno, ya sabe, es lo normal en estos casos. ¿Qué casos? Sí, que es la costumbre en este tipo de encuentros. Es, como diría, más romántico. ¿Y puede saberse qué es lo que le pasa? No, nada. No me pasa nada, solo que no puedo andar. No estará escalonado. Ah, no, por supuesto que no. Pues yo sí. ¿Yo sí? ¿Qué? Que yo sí estoy escalonada. ¿Usted? Sí, me disloqué la mano, la muñeca, ¿ve? No lo había visto, no me había dado cuenta. ¿Pero cómo lo va usted a ver si aquí no se ven tres en un burro? Entienda si quiere. ¿Sabe lo que pasa? Que a mí la penumbra me favorece. ¿Dónde está el interruptor? Ahí, junto a la puerta. Si quiere, podemos encender unos candelabros. Jesús, qué alivio. Es que estoy mal de la vista, ¿sabe? Nada importante, ¿eh? No uso gafas ni nada. Pero claro, con poca luz... Pero oiga, pero... ¿Le ocurre algo?
¿Se ha mirado usted al espejo? Me afeito alguna que otra vez. ¡Qué barbaridad! ¿Es que no le gusta? Pues francamente... Ya sabe, el hombre ya no sabe. Mire, lo siento, pero lo suyo no se arregla con un refrán. ¿Qué quiere? ¿Y eso? ¿El qué? ¿Eso? ¿Eso es una silla de ruedas? Pues sí, ya le dije que tenía dificultades. Pues sí, me lo ha dicho, ahora me lo ha dicho. Pero en el anuncio ponía aspecto corriente. ¿Y qué? Pues que es usted paralítico. Todos los paralíticos tienen mi mismo aspecto. Es el aspecto corriente de un paralítico. Pero bueno, lo suyo es de un descaro que... No sé de qué se queja. ¿Y la cara? ¿Qué pasa con mi cara? Las cicatrices. ¿Tampoco le gustan mis cicatrices? No sé qué es lo que puede gustar una cicatriz. Pues que sepa que es usted la primera a la que no le gustan mis cicatrices. Se ve que sobre gustos no hay nada escrito. Una cicatriz en el rostro de un hombre es como el certificado de haber vivido intensamente. Ve, eso lo explica todo. No hay nada que me reviente tanto como un certificado. Además, oiga, usted cobra por esto. ¿Qué cobro? Pretende. 30 euros es una cantidad simbólica. Será todo lo simbólica que usted quiera, pero son 30 euros. 5 o 6 euros podría decirse que es una cantidad simbólica, pero 30... Me excita que me paguen. ¿Qué quiere? Pero yo esto lo hago por afición, ¿eh? No con ánimo de lucro. Sí, sí, mucha afición y todo lo que usted quiera. Pero usted se procura un rendimiento. Y que conste, que a mí también me excita pagar, ¿eh? Da ciertos derechos. ¿Entonces? Pero eso, una cantidad simbólica. Además, mire, lo siento, es usted demasiado complicada. No le gustan mis cicatrices. Le molesta que sea paralítico. Pretende cobrarme 30 euros y encima tiene el descaro de presentarse con la mano rota. Bueno, oiga, yo... A estos sitios, señorita, a estos sitios no se puede venir con la mano rota. Es la izquierda. Pues si a mí me gusta que me lo hagan con la izquierda, ¿qué? Usted sí que es complicado. Cuando se cobra por una cosa así hay que dar unos servicios mínimos. ¿Qué quiere? Me caí por la escalera. Pues claro que se cayó. No se la iba a retorcer con una llave inglesa. Di un traspié. Me fallan los tobillos, ¿sabe? Por eso llevo la tobillera. O sea, que también tiene el tobillo mal. Se disloca a veces. Esto es el colmo. ¿Es que pensaba usted hacer algo con el tobillo? Mire, lo que yo pienso hacer es asunto mío. Me está usted resultando un poco raro. ¿Yo raro? ¿Le parece normal? Lo que pasa es que estas cosas a mí me gusta hacerlas como Dios manda. Oiga... Pero esto es el colmo, ¿eh? Lo suyo es de un descaro que no tiene nombre. Está usted hecho una ruina y me está montando el número por haber dado un traspié en la bañera. ¿En la bañera? Pues sí, ¿qué pasa? Antes dijo en la escalera. ¿En la bañera o en la escalera? ¿Qué más da? No me gusta que me mientan. Y menos que se note. Bueno, ha sido un lapsus. Detesto los enredos. Pues, ¿sabes lo que te digo? Pues, ¿sabe usted lo que le digo? Que si no quiere enredos, lo que tiene que hacer es dejar de enredar. Vale. ¿Me entiende? Perfectamente. Bueno, 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 bueno. ¡Qué barbaridad! En fin, esto es lo que hay. Y supongo que lo que habrá que hacer será... Pues eso, serenarse. Además, admitirá conmigo que el concepto de belleza es algo muy personal. No, no, vuelva a las andadas, ¿eh? No, no me exasperé. No sé si reírme o asesinarme. Por mí puede hacer lo que más le apetezca. Es más, no veo la diferencia. Pues no es lo que más me apetece, pero ya que estamos aquí, ¿para qué darle más vueltas? Sí, vamos a lo que vamos. Que se nos va el santo al cielo. Vale, vale, por mí cuando quiera. ¿Usted primero? Ya sabe, son 30 euros. ¿Cómo dice? No pretenderá que... ¿Excita más? Ah, no, 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 eso sí que no. Estoy de acuerdo con usted en que... Bueno, que ya que estamos aquí... Pues bien, vamos, que estoy de acuerdo. Yo por mí, si quiere... Pero no pretenderá encima... Es lo convenido, ¿no? ¿Está loca? ¿Usted dijo que le excitaba pagar? Me excita, claro que me excita. Me excita pagar a una mujer que me excite. Oiga, ¿no está insinuando? No puedo pagar, comprenda. No voy a pagar por una mujer que no esté nueva. Mire usted quién fue a hablar. Uno ofrece lo que tiene, ¿eh? Pero qué rostro. ¿Y se puede saber por qué eso reza para usted y no reza para mí? Pues porque usted, además de estar
averiada pretende cobrar. Bueno, mire, ¿sabe lo que le digo? Que hasta aquí hemos llegado. ¿Quién me mandará a mí? He perdido, me ha hecho perder la tarde. Tengo solo 4 horas, ¿sabe? Cruzo de un extremo a otro para acudir a esta cita absurda y... No tiene por qué ponerse así, tranquilícese. Tranquilícese y tratemos de buscar una solución. Pero ¿qué solución y qué solución? Podemos hacer el amor como buenos amigos. ¿Se lo irá a tomar encima al cachondeo? Por supuesto que no, pero sí con un cierto sentido del humor. Comprenderá que en una situación así, el sentido del humor es algo indispensable. No se pase, ¿eh? Entiendo, o por lo menos estoy dispuesta a entender todo lo que haya que entender, si es que es posible entender algo. Pero lo que desde luego no voy a consentir es que después de la desfachatez de su anuncio... ¿De mi anuncio? ¿Qué pasa con mi anuncio? Que es una estafa. Pero de principio a fin, eso es lo que pasa. Ah, no. Eso sí que no. En eso se equivoca. ¿No? Puede que en algún detalle... ¿Cómo que en algún detalle? Puede. Quizás... No sé, puede que haya dorado un poco la píldora. Si lo de aspecto corriente le parece que es solo dorar la píldora... Miren, en lo fundamental, el anuncio no engaña en lo más mínimo. ¿En lo fundamental? Casado, 41 años. Si quiere, le dejo el carnet. No. Culto y educado, como habrá podido comprobar. Discreto. Ya. Está mal que yo lo diga, pero ¿qué quiere? Soy discreto. Y ya no digamos lo de insatisfecho por desajuste sexual esposa. Solo faltaba que fuera usted inapetente. Así que, como verá, el asunto se reduce a un simple problema de imagen. Estará vasectomizado, ¿no? En el anuncio ponía que... Por supuesto. Si quiere comprobarlo... No, es preciso. Como comprenderá, no voy a utilizar sus servicios. ¿Y eso? ¿Tengo que explicárselo? No sé por qué se anda con tantos remilgos. Otras lo hacen. ¿Por la cara? Oiga, la tiene tomada con mi cara. No estoy tan necesitada. Y lo que no me explico es por qué estoy aquí todavía. Supongo que será por su espíritu maternal. ¿Tiene hijos? Sí, uno. ¿Que tiene un hijo? Bueno, no, pero pude haberlo tenido. Me había alarmado. ¿Por qué dice entonces? Tengo un sobrino. Sí, un sobrino, pero le quiero como a un hijo. Pues no sé qué me gusta menos. Pues si quiere, puedo no tenerlo. Es igual, ya está dicho. Lo pregunto de un modo que pensé que... No le dé más vueltas. Le advierto que es un sobrino lejano. De primos, eso, de primos segundos. No me gusta la gente que tiene hijos o sobrinos, no me excita. Habría sido preferible eliminarlo. Oiga, por 30 euros no querrá que me cargue a mi sobrino. Quiero decir que... Bueno, es igual, ya buscaremos la forma. Vaya día. O sea, que tiene un sobrino, ¿no? Pues sí, parece ser que sí. Vamos, sí. Y lo quiere como a un hijo, claro. Sí. Normal. Y usted, sin duda, al verme en esta situación, ha pensado en su hijo. Bueno, en su sobrino. Y se ha dicho... Para nada. No he pensado en mi sobrino para nada. No pienso en mi sobrino en situaciones como esta. Mira, quizás inconscientemente. ¿Inconscientemente? ¿Cómo se permite? ¿Cómo se atreve a aventurar historias sobre mi inconsciente? Solo quería explicarle por qué no se ha ido desde el primer momento. ¿Y usted qué sabe? Tengo experiencia en situaciones como esta, ¿eh? Y eso me permite... Eso es razonable. Admito, reconozco que no tengo experiencia en situaciones como esta. No es posible. No me diga que es la primera vez que contesta un anuncio. Ah, no, claro que no. Por supuesto que no. Tengo experiencia en este tipo de encuentros, pero no pensará que detrás de cada anuncio hay intuido. Vamos, si eso fuera así, la sección de contacto solo la leerían los vendedores de ortopedia. No me diga que no hay intuido detrás de cada anuncio. Bueno, dejémoslo. Verá, lo que yo quería decirle... Sé lo que quería decirme. Quería decirme eso, que tiene experiencia en ver aparecer mujeres que llegan buscando una aventura
y se quedan de piedra al ver el espectáculo. No es necesario que sea cruel. ¿Qué pasa? La alarma. ¿Cómo? Sí, no, no es nada. Es una alarma antirrobo. ¿Están robando? ¿Quiere decir que...? Se dispara sola. Pero... ¿estás seguro de que no haga nadie? Tranquila. Pero, ¿por qué no la quita? ¿Cómo? ¿No hay un interruptor? Sí, pero no es posible. ¿Cómo que no? Es del comercio de abajo. ¿Tiene que haber un modo de cerrarla ya? No, no hay forma, es imposible, pero ya le digo. No se preocupe. ¿Me pone nerviosa? Sí, es molesto. ¿Me saca de quicio? No dura mucho. Apenas un par de minutos y ella sola se desconecta. ¿Ve? Es menos mal. ¡Qué escándalo! No es para tanto. Te deja sorda. ¿Y a cualquier hora? Pues sí. Pues sí, que es un fastidio. Le advierto que yo prácticamente ni la oigo. Claro, como que está más sordo que una tapia. Tampoco es eso, ¿eh? ¿Cómo dice? Le decía que eso, que me ha fastidiado la tarde. Ah. Y que aquí me tiene de pie como una tonta, esperando que un don Juan de pacotilla me explique por qué estoy aquí de pie como una tonta y además no me lo explica. Perdone, me había distraído con la alarma. Pues hay que estar en lo que se está, que luego las cosas no funcionan. Verá, lo que quería decirle es que al verme en este estado, pues habrá pensado... Si mi sobrino estuviera en una situación así, y la sola idea le ha sobrecogido. Sobrecogida sí que estoy. Y bueno, eso que se habrá dicho... Pobre hombre, no puedo marcharme y dejarlo así sin antes satisfacer sus deseos. ¿No pretenderá excitarme con la idea, ¿no?, de un incesto? El Vaticano en un caso así concede dispensa. ¿Pero qué cabeza más enrevesada? ¿Qué quiere? Es la necesidad. A usted lo que le pasa es que es un cínico. No siempre he sido así. ¿Ah, no es de nacimiento? No sabía que hubiera cínicos de nacimiento. Mire, el cínico no nace, se hace. Pero si me refería... Ya sé a qué se refería y no. No es de nacimiento. ¿Un accidente? No. Bueno, sí, en cierto modo. Claro, si es que van ustedes como locos y luego pasa lo que pasa. No sabría qué decirle. Aunque, claro, usted diga que la culpa fue del otro. Por supuesto, yo nunca le habría atacado. ¿Atacado? ¿Pero es que fue en una pelea? Sí, según se mire. Vamos, sí, puede decirse que fue en una pelea. Pero usted dijo que fue en un accidente de circulación. Yo no he dicho nada. Es usted quien lo está diciendo todo. Bueno, mire, me alegro de verle bueno. Vamos, que me alegro de haberle conocido. Yo me marcho, pero ya. Espere un momento. Sí, quizás tenga razón. Es culpa mía. Dejé que pensara... O sea, que fue en una pelea. No me gusta recordar. Fue terrible, compréndalo. Bueno, déjelo. Tampoco es necesario. Fue una indelicadeza por mi parte. No, pero sí es normal. Cualquiera en su lugar... Reconozco que he sido inoportuno. Lo que pasa es que evito contarlo. Porque, ¿sabe? Es muy engorroso. ¿Engorroso? Sí, nadie se lo cree. ¿El qué? Mi accidente, nadie se lo cree. Pues no hay más que verle. No, ya, sí, eso sí se lo cree. Como que está a la vista. Mira, el problema no está en lo que ocurrió, sino en cómo ocurrió. Vamos, en lo que pasó realmente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Si puede saberse. Bueno, mire, se lo digo en cuatro palabras. Me atacó un león. ¡Ya! Sí, un león, ya sabe a lo que me refiero. Sí, claro, perfectamente, sé perfectamente a lo que se refiere. A un león. Verá, estaba yo... No se moleste. No es necesario que me cuente la película. Pero es que no me cree. Pero hombre, ¿cómo quiere que le crea? Yo ya sabía que me iba usted a mentir. Ya contaba, vamos, ya suponía que me iba a soltar una historia así pintoresca, pues para eso, para que me compadeciera y me pusiera a tono. Pero vamos, es que le dejo y me sale usted con un número de fieras que es la pura pues, verdad. Mira, hasta puede que sea la verdad, no se lo discuto. Pero no hay quien se lo crea. No, pero...
Si estoy de acuerdo. Si a mí mismo me parece increíble. Yo esperaba, qué sé yo, cualquier cosa. Y que conste que con los de la pelea iba usted por buen camino. Sí, las peleas siempre funcionan. ¿Puedo probar, no sé, con un atraco? No sé, yo por mí lo que usted quiera. O algo erótico. Que estaba en una cama redonda, ya sabe, un menage. Y en una mala postura... Uy, qué va. ¿Qué más hubiera querido yo? Pues oiga, no sé, cualquier cosa. Yo era por darle una idea. No, no, sí, se lo agradezco. Es más, estoy de acuerdo en que hay historias mejores, pero verá, ¿yo qué quiere que le haga? Uno no elige su destino y a mí me atacó un león. Bueno, mire, usted se lo pierde, yo no puedo poner más de mi parte. Si insiste en lo del león, terminará echando la tarde a perder. Ya veo. Me hago cargo, ¿eh? Es más, no sé cómo disculparme. Lo mejor será que lo deje. La verdad es que yo había pensado que lo del león era más novedoso, ¿no? Quizá, tal vez haya cargado demasiado las tintas. No le quepa la menor duda. Igual pudo haber sido en la pelea, ¿no cree? Oh, usted sabrá, yo no quiero condicionarle. Sí, claro, seguro. ¿Por qué no? Fue en una pelea. Si usted lo dice... Mira, estaba con mi novia. ¿Con su novia? Sí, estábamos en el cine. Eso tiene sentido, ¿ve? En aquellos tiempos no existía la cama. Bueno, quiero decir que como si no existiera el cine. Ah, el cine cumplía una función, digamos, polivalente. Algo he oído. Claro, usted sin duda era muy joven. No, es muy joven. Por eso no puede acordarse. Pero en aquellos tiempos ciertas cosas se hacían en el cine. Lógico, me parece un sitio muy apropiado. ¿Verdad? Es más, creo que es lamentable que esas costumbres hayan caído en desuso. No está bien que yo lo diga. Tampoco voy a andarme con modestias. Pero la verdad es que yo era un experto. ¿Un experto? Sí, un experto. ¿Pero un experto en qué? En... bueno, en la manipulación. ¿La manipulación? ¿Usted? ¿No se me habría ocurrido? Vaya, vaya, vaya. Tampoco nada especial. Curioso, qué sorpresa. Tenía intuición, era... podría decirse que era... imaginativo, rápido, preciso. Y lo que es más, sabía darle a todo un estilo, un sello, un toque muy personal. Creo que no le sigo. Era un artista, con técnica, ¿eh? Con unos sólidos conocimientos técnicos, no vaya usted a creer. Sí, sí, claro, la técnica. En ese sentido podría decirse que yo era un verdadero profesional. ¿Quiere decir que se dedicaba a...? No. No es que viviera de la manipulación. Lo decía por el nivel. Nunca pensé que pudieran establecerse niveles en un tema así. Nada del otro mundo. Pequeños trucos. Técnicas elementales. Aunque eso sí, muy, pero que muy eficaces. Una de las más frecuentes era llevar siempre abierto, descosido, el fondo del bolsillo. Interesante. Yo siempre lo llevaba descosido. Mi bolsillo izquierdo siempre estaba preparado para lo que pudiera ocurrir. Interesantísimo. Puede parecerle extraño, pero es una costumbre que aún conservo. No me diga que lleva descosido. Pues sí. ¿Quiere decir que ahora...? Sí. No lo puedo creer. Puede comprobarlo si quiere. No quisiera. Compruebe. No sé. ¿Por qué no? ¿Puedo? Adelante. No le importa. Ah, por favor. Ay, me parece absurdo. Se lo ruego. Absurdo y divertido. Pero acérquese, no sea tímida. Pero qué locura. Pero ¿cómo puede conservar una costumbre así? Ya ve. Pero si ya no hay cines. Traigo. ¿Cómo? Por aquí. ¿Así? Sí. Así. Sí. Pues sí. Sí. ¿Ve? Sí. Ya veo.
parece lamentable que se pierdan costumbres así? Son costumbres populares. No hay nada como la cultura popular. El problema estaba en el cambio. ¿En qué cambio? Sí, en el cambio. Cuando te daban el cambio. Si te olvidabas y te metías las monedas aquí. Bueno, qué vergüenza. Todo por el suelo. Claro, pensabas que se lo figuraban. Vamos, que sabían. Y seguramente lo sabían. Porque no crea que era mía el único a quien se le caían las monedas pantalón abajo. Curioso, qué curioso. ¿Qué cosas me cuenta? Sí, yo era un gran estratega. Viéndole sentado... Ah, bueno, y eso era otra. ¿Cómo sentarse? Porque desde luego lo fundamental era la ocupación. ¿A qué se refiere? A las posiciones. La mejor zona, claro, era la de atrás. Eso lo sabían hasta los tontos. Ahora bien, una vez atrás, la cosa tenía su aquel. Yo diseñé un planteamiento posicional que no puede figurarse hasta qué extremo mejoraba el rendimiento. Confieso que me cuesta seguirle. Mira, había que sentarse a la derecha, quedando la chica a la izquierda de la derecha y yo a la derecha de la derecha. Pues si no se explica... Será mejor que realicemos un ejercicio práctico. ¿Cree que es necesario? Sí, va a ser lo mejor. Coja, traiga esa silla y siéntese aquí. Pero ¿no decía usted que a la derecha? Vamos por partes. Sitúese. Si esta es la sala, nosotros estamos atrás y a la derecha. Figúrese que la pantalla está allí, ¿no? Pues nosotros aquí, a este lado. Hasta ahí bien. Y ahora, entre nosotros, usted a mi izquierda. ¿Así? Eso es. Sí, pero no le veo la ventaja. ¿No se da cuenta? Pues, ¿qué quiere que le diga? Usted, así, ahora, sin violentarse, disimuladamente, vamos, como quien no quiere la cosa, puede introducir su mano derecha en mi bolsillo izquierdo. Creo que empieza a comprender. Y como ya sabe... Ha sido previamente trucada. Exactamente. Ya, pero igual podría haber sido a mano contraria. Pues no sé cómo. Ah, bueno, salvo que fueran zurdos. No, sí, claro, visto así. Pero traiga su mano. ¿Para? Traiga, métala aquí y verá cómo funciona. No, sí, ya me hago cargo. No, verá, traiga. Es más complejo de lo que parece a primera vista. ¿Más complejo? Sí, traiga, métala. ¿Pero cómo? Así, mire. Pase el codo a este lado. ¿Así? Eso es. Y ahora yo paso mi brazo deslizando la mano. ¡Ay, no! ¡Que me está haciendo cosquillas! Esto se hacía durante el nodo. ¿El nodo? ¿Y por qué durante el nodo? Por control, por establecer un esquema de tiempos, era el modo de controlar la progresión. O sea que se progresaba. Cada cosa su tiempo y a cada tiempo su cosa. Todo estaba estudiado. Así, mientras que la izquierda me rodeaba por los alrededores, la derecha, fíjese bien, la derecha quedaba aquí. Y, aguardando el momento de la incursión definitiva. ¿La incursión? ¡Qué interesante! ¿Se da cuenta? ¿Comprende ahora la importancia del método? No. Sabrá que la derecha es más habilidosa. ¿Habilidosa para qué? Sabrá al menos que los dedos de la mano derecha son mucho más ágiles y precisos. No sabía. Pues lo son. No me había parado a pensar en una cosa así. Sí, señora, lo son. Si usted lo dice. Generalmente la derecha no actuaba hasta que no comenzaba la película. ¿Y cuándo empezaba la película? ¿Cuándo empezaba? Justo después del descanso. La derecha actuaba así, ¿ve? ¿Se da cuenta? Me doy cuenta perfectamente. Al principio sin subir la falda. ¿Por alguna razón especial? Por los acomodadores. ¿Los acomodadores? Naturalmente, al principio de la película todavía entraba gente. Siempre llegaba alguien tarde. Y el acomodador podía romper todo el mecanismo. Muy complicado, ¿no? Sí, bueno, según se mire. Lo que pasaba es que todo esto se hacía con la mano tonta, como sin querer. La chica, pues eso, se hacía la sorda. Y tú tenías que ir controlando mientras organizabas los ataques por sorpresa. A mí ya no me sorprende nada. Por eso era el sentarse así, porque de esta forma, mientras este ojo no perdía de vista a Gary Cooper, este otro estaba pendiente de las reacciones que se producían al manipular los distintos resortes.
Vamos, que estaba en el plato y en las tajas. Sí, era imprescindible una gran concentración para poder actuar según los síntomas. Y sobre todo, había que estar muy pendiente de la respiración. ¿Es que su novia era asmática? No. Bueno, es que las incursiones se ejecutaban en los momentos en que se apreciaban alteraciones respiratorias. Oiga, ¿realmente lo suyo era científico? Necesariamente. La mujer tiene unos mecanismos muy determinados y cualquier contrariedad, qué sé yo, un exceso de presión, un avance a destiempo o la llegada imprevista del acomodador, cualquier cosa podía obligarte a dar marcha atrás. Y si te veías forzado a una marcha atrás ya, malo, malo, malo. Hacía falta mucha mano izquierda para volver a actuar por la derecha. ¿Y qué hacía si por cualquier causa daba marcha atrás? En esos casos, lo mejor era dedicarse a Gary Cooper. Me decepciona. Le advierto que había películas muy interesantes. Me lo imagino. Recuerdo una de las... ¡Ah, la he visto! ¿Seguro? Sí. Si no recuerdo mal, antes decía usted que la derecha era fundamental. Definitiva. La subida de la derecha por la cara interior del muslo era el movimiento clave. Ahí era donde te la jugabas. Vamos, la hora de la verdad. Era como entrar a matar. ¿Y puede saberse cuándo se hacía el remate de la faena? Bueno, antes había que hacer unos movimientos previos. Así, acariciándolo. Hasta que intuyes que lo tienes preparado. Si es por eso, no se moleste. Está totalmente preparado. Entonces, agachas, observas, y si ves que está bien abierto de cruz, rápido te echas. ¡Ah! ¡Ah! ¡La falda, la falda! ¿Pero qué pasa ahora con la falda? ¡Nos pueden ver! ¿Pero quién nos va a ver? Bueno, si estamos en el cine, los suyos están pendientes de que no te vean, ¿no? ¡Y vaya por Dios! ¡Mire que es usted difícil! Es lo que hacía la chica por pudor. Uy, perdone. Olvidé que estábamos en la reconstrucción de los hechos. Había que guardar las apariencias, porque aunque esto se hacía durante el tiroteo... ¿El tiroteo? ¿Qué tiroteo? El de la película, ¿qué tiroteo va a ser? Con el tiroteo todo el revuelo pasaba más inadvertido. ¿Y si no había tiroteo? Ah, en ese caso no había más remedio que esperar hasta el beso. Mire, lo importante era hacerlo todos a una, para que así cada cual estuviera lo suyo. ¿Y por qué no daba al acomodador una palmada, como si diera la salida? Pues no sé, no era costumbre. Oiga, pero ¿tiene usted los pechos de plástico? Bueno, sí, pero solo uno. Esto es el colmo. ¿Esto no le gusta? ¿Pero cómo me va a gustar? ¿Cómo quiere que me guste un pecho de plástico? Pero son más duros. Ahora, si no le gusta, puede tocar el otro. Y venía exigiendo. No, exigiéndolo. Puntualizando. Simplemente puntualizando. Mire, estas cosas el anuncio es lo que manda. Y el anuncio no advertía nada de lo de sus piernas. Es que usted se fija solo en mis defectos, pero ¿y los suyos? Yo me rijo por el anuncio. Y aquí no pone nada de que tenga que tener dos pechos. Se sobreentiende, es que eso se sobreentiende. Oh, decía, madura, llenita y punto. Lo demás se daba por bueno. Hombre, madura sí que está. Para los tiempos que corren, ya se puede dar con un canto en los dientes. También decía bien conservada. Sí, que usted era educado. ¿Vaso de agua? No, no, gracias. Ya pasó. ¿Y qué más cosas le faltan? ¿Cómo que qué más cosas le faltan? Sí, que para evitar sobresaltos me gustaría saber qué más cosas se me pueden caer de las manos. Vamos, ¿que cuántos apliques tiene? Pero ¿qué se ha creído? Aquí todo lo que hay está firme. Ya. Sujeto a las costillas con un anclaje de acero inoxidable. Le desafío a que lo quite de
puedo jurárselo. Los dos son naturales. Porque si hay algo que no soporto, es un ojo mirándome desde la mesita de noche. Ve, mire, mire cómo los muevo. No, como decía, que no andaba bien de la vista. Sí, pero una cosa es ser miope y otra cosa es ser puerta. ¿Más vale así? Bueno, verá, lo que sí es postizo es el pelo. ¿El pelo? Sí. Vamos, que además es usted calva. Es una peluca magnífica. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que admitir que somos dos ruinas. ¿Ruinas? Sí, usted salpicada de pequeñas averías y yo inservible de cintura para abajo. No sé qué decirle. De cintura para abajo no todo lo tiene usted inservible. Sí, afortunadamente y dentro de la desgracia, pues ya ve, se salvó lo principal. La verdad es que si el león se llega a comer... ¡Dale con el león! Lo que quiero decir es que si a causa del accidente quedo inútil sexual, la vida ya no tendría sentido. ¿Hay otras cosas? ¿Sí? ¿Cuáles? Pues no sé. La literatura, la filosofía esa que estudiaba usted, la televisión. Ah, reproducciones. ¡Pobres reproducciones! ¿Qué quiere? Lo mío es el directo. Además le diré, toda la filosofía que necesito para vivir la aprendí en un váter. Pues no parece un sitio muy apropiado para recibir alimentos intelectuales. Ponía, follar, 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 que el mundo se va a acabar. Sí, muy fino. Fue una revelación. Todo un decálogo condensado en un único precepto verdadero. Me sentí tocado por el rayo divino. Dudo que la conversión de San Pablo fuera más fulminante que la mía. Pasa usted con una velocidad de la ciencia a la mística que es difícil seguirle. Pero es que no se da cuenta. No lo ve claro. Si ya no era posible morir tranquilamente en la cama. Si la muerte nos iba... Si en cualquier por momento... ¡Por favor! ¡Maldito invento! Se dispara sola, ¿sabe? Sí, sí, sí. Es del comercio. Sí, sé, sé. No hay que preocuparse, no es nada. Además, ella sola se desconecta. Déjelo, déjelo, es igual. ¿En vez? Pasemos al dormitorio. ¿Al dormitorio? No, 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 por Dios, no. No, no vamos a pasar al dormitorio. Si, si aún estoy aquí es porque ya me dirá que otra cosa se puede hacer, así que... Bueno, aquí estamos charlando tranquilamente. Lo que sí me gustaría saber es lo que pasó en el cine. ¿En el cine? Lo de sus piernas. Ah, sí, sí, claro. El cine, claro. Venga, acérquese. ¿Por? Para ver la película. ¿Qué película? La de Gary Cooper, estábamos en el tiroteo. Recuerdo perfectamente el tiroteo. Es que no quiere sentarse. No, estoy bien así. Yo lo decía por escenificar. Ah, no, no, no. Mejor no. Déjelo sin escenificar. No me gustaría estar a su lado cuando ocurra el percance que le dejó en ese estado. No le va a ocurrir nada. Prefiero que me lo cuente. No es lo mismo, ¿eh? Pero en fin, ¿qué se le va a hacer?
Mira, estábamos así, ya sabe. Atrás y a la derecha. Ella a mi izquierda, su derecha en mi bolsillo, mi izquierda en su pecho izquierdo. ¿Me sigue, no? En esto, que empieza el tiroteo. Y mi derecha, con la rapidez que la caracteriza, asciende por la cara interior del muslo, decidida a situarse en el centro cuando... ¡Maldición! ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que está ocupado. ¿Ocupado? Sí, que está ocupado. ¿Cómo ocupado? Pues eso, que está ocupado. Que hay otra mano. Vamos, que había otra mano. ¿Pero cómo que había otra mano? Sí, otra mano. Otra mano que no era mi otra mano, que la habría reconocido. Ni la tuya, porque su mano estaba en mi bolsillo. ¿La izquierda de la chica, quizá? No, tampoco. Por cierto, ¿no me dijo usted qué pasaba con la izquierda de la chica? Ah, es que no hacía nada de particular. Se dejaba sobre el brazo de la butaca, así, como que no quiere la cosa. Pues para que se viera alguna mano. Vamos, para que el conjunto no quedara totalmente manco. Bueno, ¿y si no eran las suyas ni las de ella? ¿Qué más manos quedan? Ninguna. ¿Entonces? Evidentemente era una mano ajena. ¿Pero una mano cómo? ¿Cómo era la mano? Con pelos. ¡Dios santo! ¿Y qué ocurrió? Que al verse sorprendida intentó escapar. Hizo un movimiento rápido, pero la atrapé. Menos mal. La agarré por el dedo gordo. Sí, pero ¿qué pasó? Luchamos. ¿Lucharon? Debajo de la falda se produjo un violento apasionante. Yo no sabía qué pensar. Pues estaba muy claro. Sí, sí, por supuesto. Aquello era una prueba contundente de que me estaba engañando con otro. No se puede pedir más. Porque ella tenía que saberlo. Seguro que lo sabía. Vamos, tenía que haberse dado cuenta. De acuerdo que mis manos son muy envolventes, pero por muy envolventes que sean, yo solo tengo dos manos. Así que allí me tiene, con la mano cogida por el dedo y sin saber qué hacer. ¿Cómo sin saber qué hacer? Sí, es que no había nadie. No es posible. La butaca de al lado estaba vacía. Atrás no había nadie. Delante no había nadie. El espectador más próximo estaba dos filas por delante. De acuerdo que el que fuera tenía que tener las manos largas. No hasta ese extremo. ¿Quiere decir que la mano...? Era como si tuviera vida propia. No pretenderá que crea... Parecía cosa de aparecidos. Pero bueno, es que usted no tiene medida. Intenta uno de fieras y como ve que no cuela, pretende colocármelo de parapsicología. No, espere, verá. Parecía una mano... Pues eso... Una mano que casualmente había sorprendido aferrada a mi novia. No irá a salirme con que era la mano que aprieta. No se burle, ¿eh? Yo sabía, estaba seguro, que a continuación de la mano tenía que estar todo lo demás. Lo que pasa es que lo tenía cogido solo por el dedo, y si se escapaba, ya no podría probarlo. No me diga que necesitaba pruebas. Mire, ya sabe cómo son las mujeres. Si no le presento la mano de forma irrefutable, es capaz de salirme con que son figuraciones mías. Vamos, que son celos infundados. ¡Qué historia! Sí, fue una noche inolvidable. Movidita. No, toledana. Y bueno, ¿qué pasó? Porque yo acabaría como el Rosario de la Aurora. Después del tiroteo, robaron el banco, el sheriff salió a capturar a los bandidos, Gary Cooper fue a pedirle a la chica que huyera con ellos a México. Vamos, pasó más de media película y allí seguía yo, con el dedo cogido. ¿Pero por qué no hizo algo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no lo intentó con la otra mano? Es que mi otra mano la cogió mi novia con su izquierda. Ya. No se puede imaginar las tensiones, un forcejeo, un debatirse. Me lo imagino. Es que no había solución. Ya me dirá qué otra cosa podía hacer. Así que allí estábamos los tres. Mi novia, la mano y yo. ¿A todo esto su novia qué decía? Estaba muy excitada. Claro, natural. Y como llorosa, repetía continuamente: escándalos no, sigue, no te cortes. Escándalos no, sigue, no te cortes. ¿No te cortes? Me masturbaba. Seguía masturbándome. Supongo que lo haría para disminuir mi capacidad de reacción. No, es que eran ustedes muy complicados. Sí, confieso que la situación era realmente insólita. Aberrante, ¿no? Yo no me atrevería a juzgar, ¿eh? Mire, hasta que no se vive, nunca se sabe cómo puede uno reaccionar en una situación así. ¿Y usted cómo reaccionó? Pues, ¿qué quiere? A mí aquello me excitaba. Daba los masajes con tal precisión que era imposible negarse.
estaba realmente inspirada. Así que, durante más de media película allí seguimos, ella agarrada a mí y yo agarrado al dichoso dedo. Hasta que de pronto empecé a notar algo raro. ¿Algo raro? Sí. ¿Quiere decir que además notó algo especialmente raro? Sí, eso es. De pronto me pareció como si se levantara de la butaca. Vamos, que se removía. No es para menos. Seguía diciendo, escándalos, no. Sigue, sigue, no te cortes. Pero la voz le salía gutural. Notaba que le faltaban las fuerzas. Ponía los ojos en blanco, las manos se le aflojaban. Aquello era... Aquello estaba claro. Justificado, ¿no? Sí, pero no. Porque yo no la estaba manipulando. Y la mano tampoco, que la tenía yo cogida. Así que si no era yo y era la mano, lo lógico era pensar que había otra mano. ¿Querrá decir la otra mano? Eso mismo pensé yo, la otra mano. Usted lo ha dicho, tenía que ser la otra mano. Así que aprovechando que ella se aflojaba, tiré con fuerza. Aparté rápidamente y allí, entrándole por debajo de la butaca, estaba la otra mano. O sea, que había dos manos. ¿Cómo lo oye? ¿Ve? Eso me tranquiliza. Es que lo tenía cogido por las dos manos. A ver cómo lo negaba. Porque si hay dos manos, es que hay un hombre. Vamos, digo yo. Es para sospechar. Mientras era una mano solo, pues la cosa podía pasar. Había un elemento ahí desconocido. Y bueno, me veía un hombre tocando a mi novia mientras yo lo tenía cogido por el dedo. Vamos. Hasta para mí, que siempre he tenido a gala ser una persona muy comprensiva, era algo que no podía tolerar. ¿Y qué hizo? Reaccioné como un hombre. Bien hecho. Me puse en pie y grité, ¡salga usted de ahí inmediatamente! Oh, todo el mundo mirando, un griterío, la gente protestando, cortaron la película, encendieron las luces, ¡salga, le digo! Y salió. Nunca he comprendido cómo un tío tan grande pudo meterse debajo de la butaca. No me diga más. Sí, ya se puede imaginar, de un solo golpe, ¡pum! Me partió contra el respaldo. Y luego, pues eso, la ambulancia, 3 meses hospitalizado, en fin, la hecatombe. ¿Y su novia? Me dejó, figúrese, encima. Decía que yo era muy celoso. Vamos, que no se podía ir así por la vida. ¿No será porque no los cogió con las manos en la masa? Eso digo yo. Lo que no entiendo es... ¿Por qué dice usted que fue de un solo golpe? ¿Cree que tenía que haberme dado más? Lo que quiero decir es que no entiendo cómo con un solo golpe le hizo todas esas cicatrices. Ah, ya. ¿Se refiere a las cicatrices? Sí, las cicatrices. Mire, señora, ¿quiere que le diga la verdad? Las cicatrices me las hizo el león. ¿Qué león? ¿Cómo el león? ¡No habíamos quedado! Señora, yo le cuento la historia que quiera. Entiendo que necesite... Vamos, tengo claro que a las mujeres hay que darles palique. Vamos, que hacen el amor por el oído. Así que, de acuerdo, vale, lo admito. Y además eso, que son las reglas del juego. Pero no me investigue, ¿eh? Por favor, no me lo ponga difícil, que llevo aquí una hora rizando el rizo para que me salga usted con las cicatrices. Es que no le había costado nada decir que en medio de la pelea sacó una navaja y le cruzó la cara. ¿Y la pierna? ¿Cómo la pierna? Sí, que ¿cómo explico lo de la pierna? No, ¿qué ha dicho? Que del golpe al caer contra la butaca... No digo la paralítica, digo la que falta. ¿Cómo la que falta? Sí, la que se comió el león. ¿Qué quiere que le diga? ¿Se la comió el acomodador? O sea, que además es usted cofre. ¿Varía en algo la situación? Ya era bastante con que fuera paralítico. Pues ya ve, doble premio para la señora. Paralítico y cojo. Paralítico de esta y cojo de esta. ¿Y sabe lo que le digo? Y para lo que ha venido usted a hacer aquí, da lo mismo que una de las dos sea de paro. Sí, o las dos, ya puestos. Y si me apura, casi mejor las dos, por simetría. Mire, señora, están como están. Eso es lo que hay. Y le guste o no le guste, esta pierna se la comió un león, ¿sabe? Así que si quiere usted acostarse conmigo, se acuesta. Y si no, a freír puñetas. No, tampoco hay por qué comportarse groseramente. Me comporto como me da la gana. No sé, quizá tenga usted razón. No, olvídeme. Reconozco que he sido un poco tiquismiquis con lo del león. Compréndalo, una cosa así no pasa todos los días. Dígame usted a mí. O sea, que vamos, que fue un león. ¿Pero cómo quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo escenifique? ¿Y hace mucho? Sí, hace años. ¿En África, claro? En Melilla.
Melilla no hay leones. ¿Cómo que no hay leones? No, no hay. Pues aquel desde luego estaba allí. ¿Quién es ese? Por favor, no, no se irrite. Que no me irrite. Que reconozca que no es lógico que en un sitio donde no hay leones. Oye, tampoco yo vivo allí, sin embargo. Es distinto. Vamos, que león no pudo ir a Melilla. La tiene tomada con el león, ¿eh? Es que vamos, es que encima tengo yo que estar defendiendo al león. Pero si le creo, de verdad. Le creo. Pues para que lo sepas, se escapó del circo. Puede haber circos en Melilla, ¿no? Por supuesto, están en su derecho. Claro, eso no es lo que usted quiere oír. Mucha sangre, demasiada para pasar a situaciones íntimas. ¿Cree usted que tengo interés en pasar a situaciones íntimas? Ah, no se haga la estrecha que no le va. De estrecha nada. Soy una mujer liberada y en cuestiones de sexo no me asusta fácilmente. Aquí donde me ve, yo me he acostado con mujeres. Pues no me diga, qué coincidencia, yo también. Y con negros. Yo he hecho el amor con negros. Negros, negros no serían noruegos muy bronceados. De todo. Es un timo que se da mucho. Yo en la cama he hecho de todo. ¿Aprobado con el Orfeón Donostiarra? Pero lo que desde luego no pienso hacer es acostarme con un... ¿Con un cojo? No me diga que le falta un cojo. Una mujer del mundo como usted que no se ha acostado nunca con un cojo, no lo puedo creer. ¡Imbécil! ¿Y si soy imbécil, qué hace que no se marcha? Tiene toda la razón. ¿Qué hago? Que no me marcho. Estoy harto de contar historias aburridas para intentar echar un polvo. Por favor, modérese. ¿Me pueden oír? ¿Pero quién me va a oír, eh? ¿Quién me va a oír? Alguien. El cojo feo, si quiere joder, tiene que mentir. Y si no miente, no jode. ¿Pues sabe lo que le digo? ¡Que me la meneo! ¡Es usted odioso! ¿Yo odioso? La verdad es odiosa. Y si la historia del cine fuera verdad, usted querría que le contara lo que fuera, cualquier cosa menos la verdad. Es peligroso. Peligrosísimo. Se empieza hablando de verdades ajenas y acaba uno diciendo sus propias verdades. Padre, déjalo ya. Así que mejor ponerse de acuerdo y, según las reglas del juego, construir una mentira común. Imaginación, agilidad, reflejos. ¡Ah! ¡Qué divertido! Esto empieza a ser tan imbécil como jugar al bingo o matar marcianos. Pero es que no puedes hacer las cosas sin darle tantas vueltas a todo. Se ve que no. Entiendo que lo de su pierna sea un pie forzado que le obligue a plantear la cosa, digamos, de un modo inusual. Pero de ahí a las empanadas mentales que se organiza. ¿Yo empanadas mentales? ¿Pero se puede saber de quién es todo este invento? No me irás a decir que es cosa mía. ¿De quién si no? Yo, como comprenderás, no tengo ninguna necesidad. Ya. Tú solo pretendes ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Sabes muy bien para qué. No entiendo. Es inútil darle más vueltas. Le des las vueltas que le des, el final va a ser el mismo. Perdón, no creo que tengamos confianza para tutearnos. Sí, eso es cierto. Puede que no tengamos confianza. Además, es usted quien necesita historias. ¿Yo? ¿Tú quieres películas? ¡Usted! Bueno, bien, vale. Usted. Usted quiere películas. Es un modo de pasar la tarde como otro cualquiera. Aunque cuando había televisión era mejor, porque las películas te las daban ya hechas. ¿Y por qué no se reúne con las amigas en la cafetería? Han muerto. ¿Todas? Todas. Sí, claro. Y ahora me toca a mí. ¿Cómo dice? No, nada. No, cosas malas. ¿Y cómo fue que recurrió a una agencia de contactos? ¿Qué otra cosa podía hacer? Sí, claro. Visto así. ¿Y usted por qué lo hizo? ¿Yo? Bueno, se me encabritó la virilidad. Creo... tengo... ¿Le pasa algo? A veces me dan náuseas. Necesito...
cuenta? ¿Por qué no acabamos de una vez? ¡Calla! ¿Por qué no nos matamos? Pero, ¿qué ocurrencias? ¿Qué cosas se le ocurren? Di, ¿por qué no nos matamos de una maldita vez? Pero, ¿quiere callarse? ¡Por favor, quiere callarse! Me decía que León... ¿Qué León? León, fue un león, ¿no? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice ahora de un león? Su pierna, recuerde, fue un león. Señora, déjeme de leones. Me cansa todo esto. No me comió la pierna un león. No soy paralítico, no estoy cojo. Y esto no es una silla de ruedas, sino una motocicleta. Déjalo. Así nunca conseguiremos nada. Nunca hemos conseguido nada. Debemos intentarlo. ¿Para qué? Pero tú... Tú quieres intentarlo, ¿no? Sabes perfectamente lo que quiero. Sí, lo sé. ¿Y tú? No, no sé. ¡Oh, sí, es igual! Además, me aburre lo de León, no hay quien se lo crea. Me estaba usted contando lo del Parque del Oeste. ¿Yo? Sí. ¿El Parque del Oeste? Me decía, no recuerda, me estaba contando cuando violaron a su novia. ¿A mi novia? Sí, la violaron en el parque, ¿no? Yo no he dicho nunca que violaran a mi novia, y menos en el Parque del Oeste. ¿Cómo que no? Claro que lo dijo. Mire, aquello más que una violación fue un consenso. Pero si no me refiero a la vecina. Sé muy bien lo que dije, y en ningún momento nombré el Parque del Oeste. Pero usted me habló de su novia. De mi novia sí, pero no del Parque del Oeste. Pues yo juraría que... Pues no jure. Y explíqueme cómo sabe que violaron a mi novia en el Parque del Oeste. Luego la violaron. Lo intentaron. Ve, ¿se da cuenta como yo sabía algo? No, si de que usted lo sabía, ya me había dado cuenta. Lo que quiero que me explique es cómo lo sabía. Me lo diría usted. Si no, ¿cómo iba a averiguarlo? Justo eso es lo que quiero saber, porque yo no se lo dije. ¿No estaría usted allí por casualidad? Esas cosas se hacen sin testigos. ¿Sin testigos? ¿Y por qué sin testigos? Lo normal en estos casos es... ¿Lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Sabría distinguir entre una violación normal y una violación anormal? Mire, a ver si somos serios. ¿Qué sabe usted de violaciones? ¿La han violado alguna vez? No. Bueno, tampoco es que tenga demasiado interés, ¿eh? De pequeño me hacía ilusión, pero ahora ya no creo que me interese demasiado. Como comprenderás, si yo quisiera, tendría violaciones así. ¿Pero qué quiere? Prefiero aventuras... No sé, más tranquilas. Supongo que deben ser cosas de la edad. Sí. Supongo que esto que nos pasa deben ser cosas de la edad. ¿Usted ha violado alguna vez? No. Vamos, no que yo recuerde. ¿Le haré ilusión? No, no creo. ¿No le haré ilusión violarme? Pues, no sé. No me veo. ¿Así, con la silla de ruedas? Además, cada cosa requiere sus capacidades. Lo mío es la seducción. Una violación, pues no sé, no quedaría convincente. Podríamos empezar ya en el suelo, forcejeando. Usted es fuerte, vamos, que me reduciría con facilidad. Ah, déjelo, no resultaría. ¿Pero por qué? Pues porque no. Mire, si quiere le cuento la historia de León. Vamos, hombre, anímese. No se haga fiestas. Además, no cambie de conversación, porque usted sabía lo del Parque del Oeste. Bueno, sí, pero ¿qué más da? Deje eso. Pero lo sabía. Bueno, sí, lo sabía. ¿Quién se lo dijo? Una amiga. Me lo dijo una amiga. ¿Una amiga? Sí, una amiga a la que usted se lo contó. Luego venía mandada por una amiga. Sí, pero ¿qué importa eso? O sea, que traía referencias. Pero, ¿por qué no seguimos con lo de la violación? Sabía que era cojo. Ahora resulta que sabía que era cojo y estaba haciéndose de nuevas. Sí, pero es que mi amiga me dijo que era usted un poco cojo, pero no tanto. Además, ¿cómo que se lo dijo una amiga? ¿Qué amiga? ¿No han muerto todas sus amigas? Me lo dijo antes de morir. ¿Antes de morir? Sí, antes de morir. En su lecho de muerte. Pues sí. Como si lo estuviera viendo. Hay un cojo al que le violaron a novia. Que funciona, que te mueres. Y
ya en los últimos estertores, toma, toma la dirección, es un cojo estupendo. Disfruta de mi salud. Y murió. Eso es una amiga. Lo de la violación me estaba excitando y no lo eches a perder. Pero ¿cómo una violación? Usted me toma por las muñecas y me tira. Me tira al tiempo que se arroja sobre mí. No, no es mi estilo. Yo grito, grito desesperadamente. Vendrían los vecinos. ¿Pero qué vecinos? A los que vendrían, si los hubiera. Sería estupendo. Los vecinos golpeando la puerta y usted arrancándome la ropa salvajemente. Pero bueno, por favor, contrólese. Usted me coge así para que no grite, mientras con la otra me golpea sin piedad. No tengo ningún interés en golpearla. Lo mío es la conversación. Yo me resisto. Grito, pataleo. ¿Pero qué necesidad? Usted me retuerce. Me descoyunta. Oiga, no, mire, no insiste, es inútil, eso no puede funcionar. Pero si es apasionante. Que no, que lo sé que no. Es que no le excita. Pero ¿cómo va a excitarme? Usted se hinca hasta el fondo mientras yo le muerdo y le araño. Pero no sea tonta, es que está loca. Y le muerdo y le araño. Que no, que no se empeñe, que a mí si me muerde y me araña, se me afloja. Que lo sé, seguro que se me afloja. ¿Y la pasión y el deseo? ¿Qué deseo? Y violeme, ¿a qué espera? No, lo siento, no cuente conmigo. Y no sea cenizo. Además, si nos revolcamos así de cualquier manera, puede hacerse daño con la pata de palo. Me excita su pata de palo. Usted, por lo visto, cuando se excita es que le excita cualquier cosa, ¿eh? Me excita mucho. Es demasiado. Es que no lo puedo evitar. Me excita muchísimo. Tan dura, tan tiesa. Excitarse con una pata de palo seguro que es inmoral. Necesito ver su pata de palo. ¿Cómo? Bájaselos, que se la vea. Ah, no, eso sí que no. Ah, pero no se resista, es solo un momento. Ah, deje en paz mis pantalones. Mire, me la enseña un momento y se lo vuelve a poner. No, que no quiero, que no me gusta. Pero si no pasa nada. Ay, pero será posible. Pero relájate, no estés tenso. ¿Que no esté tenso? ¿Cómo que no esté tenso? Es que no quiero. ¿Pero por qué? Pues porque no. Venga, sí. Ahora, un momento, yo te ayudo, va. Basta, ¿eh? Basta ya. Vale, vale. Bueno, no quiera. No quiero, ¿no? Ya está. ¿Tampoco es para ponerse así? Manía. No sé qué importancia tiene. Pues no la tendrá, pero no me gusta. No voy a estar ahí enseñándosela a la primera que me... No, son cosas íntimas. Estamos aquí para eso, ¿no? Para satisfacer nuestros deseos. No sea que vienen ahora esos pudores. Sí, pero deseos normales. Hay cosas que no se pueden hacer ni cobrando. ¿Cobrando? ¿Estaría dispuesto a dejarse pagar? ¡No! Bueno, sí. Depende. ¿Depende de qué? De la cantidad, por supuesto. ¿Y eso? Me excita. ¿Y usted dijo que me excitaba pagar? Pagar o que me paguen, ¿qué más da? Lo que me excita es que me den dinero. Si eso facilita las cosas, estoy dispuesta a pagar. ¿Cuánto? No sé, 30 euros. ¿30 euros? Por 30 euros no se enseña ya ni una pata de carne natural. Bueno, ¿cómo sé qué quieres? 3.000. Bueno, ¿ya estamos? ¿Qué pasa? 3.000 es una cantidad razonable, ¿qué menos? Pero es que siempre lo mismo. Yo 30 y tú 3.000. Vale. A ver si nos va a importar ahora el dinero. Bueno, no importará, pero sé que estamos igual. Queda una, como una esquinera, y tú te pones, vamos, de seductor internacional. Como quieras, lo dejamos en 30. Si es por eso, 30 euros y no se hable más. De acuerdo. El pago por adelantado. ¿No se fía? Usted lo dijo. Excita más. Y a veces hablo demasiado. Le advierto que es precio de oferta. Sí. 30 euros. ¡Estoy nerviosa! ¡Me descoloco! ¿Pero por qué no la quitas? Déjalo. Cada vez se adelanta. Bueno, ya está. Cuando tiene baja la batería, se ve que no funciona bien el programador. ¿Qué maldad que se adelante o no? Siempre me sobresalta. Debería reforzarla con otra placa solar. Ya, lo que tienes que hacer es quitarla. Es absurdo. Tienes que quitarte esa idea absurda de la cabeza. ¿Absurda? Yo la encuentro divertida. A veces tienes cosas de niño. O de loco. Mejor de niño, ¿no? O no, mejor de loco. No te lo tomes a la mano. Río por no llorar. No puedes seguir. No puedes.
podemos seguir obsesionados con esa idea. ¿Tienes otra mejor? Tengo miedo. No pienses en eso ahora. Es inútil. ¿Pasamos al dormitorio? ¿O prefiere la silla? Donde usted diga. Usted es el experto. ¡Maldito cuervo! ¡Timbre de mal agüero! Sí, sí, bueno, de acuerdo. Está mal. Pero, ¿cómo quieres que me esté con ese artefacto ahí gritando como un alma en pena? Pues no se la quitaré. Este loco. Me da igual. Me da exactamente igual. Te pongas como te pongas, ese cacharro va a seguir ahí. Lo que hay que hacer es dejar de una vez este juego absurdo. ¿Qué juego? ¿Quién está jugando? Tienes razón. ¿Qué juego? Esto es una pesadilla. Si quieres, acabamos. Nos pegamos 4 tiros y acabamos de una maldita vez. No la hay. ¿Algo se podrá hacer? ¿Sí? ¿Qué? ¿Algo? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Se puede saber qué es lo que quieres que hagamos? Pues algo, qué sé yo, cualquier cosa. Óyeme bien lo que te digo. No hay salida. Entiéndelo de una vez por todas. No hay solución. Y si seguimos aquí intentándolo hasta el final, es solo por eso, por intentarlo hasta el final. Pero tú antes te excitaste. ¿Que me excité? Sí, no lo irás a negar. Por supuesto que lo niego. No, tú sabes que no. Ah. Cuando metí la mano... ¿Pero qué pretendes? Estabas duro, ¿no? Estoy harto de que me masturbes la E. Señor, estás insinuando... Lo estoy afirmando. Pero tenemos que excitarnos. ¿O es que no crees que podamos excitarnos? Creo en la resolución de la carne, pero no hasta ese extremo. Calla, por favor, calla. No hay placer. No hay deseo. No podemos tener hijos. ¿Entonces para qué? Todo esto es una locura. ¿Ahora te das cuenta? ¿Pero qué es lo que quieres? ¡Morirme! Está muy claro. Echar un polvo y morirme. Esa obsesión tuya no tiene sentido. Pues para mí es lo único que tiene sentido. Fornicar y morirse son las dos únicas cosas serias que se pueden hacer en esta puta vida. ¿Quieres dejar de decir tontería? Nada me gustaría más que morir fornicando. Pero si no puedes. Bueno, pues morir en una postura obscena. ¿Qué más da? Haciendo de vientre, como sea. Pero morir molestando. ¿Pero molestando a quién? ¿Qué sé yo? Molestando al general. Cada día estás peor de la cabeza. Yo me tengo hecho polvo el estómago, pero tú... Parece que se te está desplazando la sesera. No lo vamos a conseguir. Lo tengo clarísimo. Nunca tuve las ideas tan claras, pocas, pero claras. Pero, ¿cómo quieres que nos excitemos si cada día lo hacemos peor? Ya, hasta las historias te equivocas. ¿Quién equivoco? La película que decías no era de Gary Cooper, sino del actor ese rubio bajito, que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Quién más está? Nos hacemos un lío. Yo no puedo seguirte. No sé cuándo te equivocas, para que te coja, o cuando dices lo primero que se te ocurre de puro aburrimiento. Quizá llevemos demasiado tiempo con lo mismo. Podríamos intentar historias nuevas. No creo que sirva para nada. Pero bueno, dame el periódico, a ver si se nos ocurre algo. Dando calambres. No será que no te lo dije. Esa mano había que haberla cortado. Cuanto más tarde se corte, va a ser peor. No quiero morirme a pedazos. ¡Me niego a morirme a pedazos! Acuérdate de lo que decías cuando hubo que cortar la pierna. No soporto el dolor.
se la come a la brasa. ¿Cómo es que no dimos una noticia así? No me divierte. ¿Sabes que comerse los sesos de la pareja es un fuerte afrodisíaco? Por favor, habla alguna vez en serio. Estoy hablando en serio. Necesito dormir. ¿Por qué no quitas la alarma y dormimos un rato? No. ¿Pero por qué? Sabes muy bien por qué. No vamos a quitar la alarma, ni a dormir, ni a seguir engañándonos. Yo hago lo que tú quieras, pero es una locura. No podemos seguir esta locura hasta el final. ¿Para qué esperar más? Si hemos llegado hasta aquí, si hemos sobrevivido, es por algo, para dar testimonio de algo. Sí, para dar testimonio de que hemos sobrevivido. Mira tú por dónde no tenemos otra cosa en que pensar más que en dar testimonio. Tenemos que intentarlo. Ay, no lo compliques más. Deja las cosas como están. Necesitamos algo que nos sobreviva. No te preocupes. La alarma nos sobrevivirá. ¡Quiero un hijo! ¡Quiero tener un hijo! ¡No que me sobreviva un timbre! Estamos esterilizados. No estamos esterilizados. Todo está esterilizado. El mundo es estéril. Así que confórmate con una alarma. Mira, lo peor que puede ocurrir es que cuando los marcianos vean pasar la Tierra, piensen que es una ambulancia. No sé cómo puede bromear con una cosa así. ¿Qué quieres? Me parece una broma macabra. Ah, lo es. No debimos salir del refugio. Ni entrar. Lo que tuvimos que hacer fue no entrar. Si no hubiéramos salido, puede que todavía estuviéramos bien. Sí, si no hubiéramos entrado, no tendríamos que haber salido. En el refugio, puede incluso que hubiéramos tenido hijos. Y dejémoslo ya, ¿eh? Si no podemos excitarnos, hagamos como si nos excitáramos y acabemos de una maldita vez. Pero no hagamos locuras. Súbete a la falda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Súbete a la falda y siéntate sobre mí. Pero si no estoy excitada. Pues haz como si lo estuvieras. ¿Por qué no seguimos intentándolo? Tiene que haber algo con lo que podamos excitarnos. Es inútil. Llevamos meses así. ¿Por qué no lo intentamos? Aunque solo sea una semana más. Nunca más. Podemos intentar el de la maestra que seducía a sus alumnas. ¿Yo qué hago? ¿De maestra o de colegiada? Tiene que haber algo que nos excite. ¿Por qué no lo aceptas de una maldita vez? Tenemos que intentarlo. Lo hemos intentado todo. Tenemos que intentarlo hasta el final. ¡Esto es el final! Mira, si no es posible excitarse, lo que hay que hacer es fingir. Es que no lo entiendes. Quiero un hijo. ¡Quiero tener un hijo! Lo entiendo. Y no es posible. ¿Lo entiendes tú? No es posible. Una semana más. ¿Pero para qué soportar más dolores? ¿Para qué seguir despedazándonos? ¿Quieres acabar mutilada como yo? Solo una más. El final va a ser el mismo. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Sí, ya. Mientras hay vida y esperanza. No puede ocurrir un milagro. Ahí no empecemos, ¿eh? Si Dios quiere, puede hacer un milagro. Seguro que cuando menos lo esperemos, el día menos pensado. ¿Y por qué no lo hace hoy, eh? ¿A qué espera? ¿Nos está haciendo una prueba? No lo puede hacer, está en su mano. Si él quiere, puedo quedar embarazada. Sí, concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Mira, yo no sé si tú te ves de Virgen María, pero lo que es yo, no me veo en absoluto de San José. No blasfemes. Pero no creo que nadie pueda ofenderse porque yo no me vea de San José. Lo que pasa es que no tienes temor de Dios. ¿Que no tengo temor de Dios? Te equivocas. Es más, me aterra. Figúrate, si en la situación en la que estamos se le ocurre mandarnos un castigo divino. Primero un festejo nuclear y luego un castigo divino. Pues menuda vejez que nos espera. Todo lo que nos pasa nos lo tenemos merecido. No sabes lo que me tranquiliza. Pero es que no te sientes culpable. ¿Culpable de qué? De todo, de la destrucción, del fin. Pues claro, por supuesto, claro que me siento culpable. Lo que más me gusta de todo esto es sentirme culpable. Ser culpable de una cosa así da prestigio. No se puede hablar contigo. Lo malo es si resulta que ni siquiera somos culpables. Si resulta que solo somos imbéciles. Aún podemos rehacer nuestras vidas. Ay, no seas ingenua. Podemos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos? Ya es tarde para arrepentimientos. Ahora reventa. No. Súbete. No, por favor. Álzate la falda y súbete. Pero si no estoy excitada. Pues haces como si lo estuvieras. No, aún no. Vamos a intentarlo un día más.
Solo un día más. Acabemos de una vez. No puedo. Toma. No. Tengo miedo. Súbete. No puedo. No puedo. Súbete y finge. Te quiero. No lo hagas más difícil. Tengo miedo. Sube ya de una vez. Creo que voy a vomitar. Pues vomita, pero no te detengas. Eso me hará daño. No va a doler. Por favor, no me hagas daño. Dolerá menos que si tuvieras que cortarte la mano. ¿Qué quieres que haga? Goza. ¿Pero cómo? Si no puedo, si es que no puedo. Pues jadea, muévete y jadea, como cuando gozábamos. Esto es una locura. ¡Una locura! Jadea, por el amor de Dios, jadea. ¿Así? Sigue, sigue. Te quiero. Dispara. ¡No! Dispara. No, 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 tú si quieres. Dispara, ¿qué esperas? No puedo. Tú primero, dispara tú primero. No puedo, no puedo, no puedo. No pares ahora, no pares. La vestita. Jadea, no te detengas. ¿Pero cómo quieres que vestite? Maldita sea, jadea y dispara de una vez. Maldita historia.